Se suma un nuevo capítulo, la crisis del colegio Carlos Pellegrini. En las últimas horas renunció el rector, afirmó que lo hizo por problemas de salud. Por estas horas, los alumnos están encabezando una nueva asamblea. Allí están decidiendo si continúan o no con la toma del colegio. Detalles. La comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini, que protesta ocupando el edificio, considera insuficiente la renuncia del rector en licencia, Jorge Fornazari, y reclama la remoción de toda la conducción de la escuela. Nosotros lo que tenemos entendido es que lo que hay es una remoción, o lo que sucederá es una remoción del equipo de gestión por parte del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Eso sí, creo que en principio nos alcanza a todos para poder solucionar esta medida que han tenido que adoptar los chicos, que es lo primero que queremos solucionar, porque estamos todos muy cansados. ¿Cuáles serían los puntos entonces a plantearle a la nueva o una eventual nueva gestión? Lo que debería de suceder, según todos los enunciados, es que ahora, una vez que formalmente, digamos, la gestión actual quede apartada, se designe una figura en principio administrativa para que garantice el funcionamiento administrativo del colegio, mientras se desarrolla la mesa de trabajo por la cual docentes y alumnos han entregado un pliego esta semana, el martes pasado, y bueno, y allí entendemos que se irán resolviendo el cómo resolver o normalizar definitivamente esta situación.